Qué privilegio para nosotros. Y prepárense porque esto, bueno, acá va a pasar de todo, Mex. ¿Querés sentarte? ¿Feliz cumpleaños le cantamos? Sí. Lito, ¿qué hacemos? Dale, ¿sí? Que lo cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños, León! Va de vuelta, Ani. Va de vuelta, re. Grandelito. León, feliz cumple. Gracias. Muy amables. Muy amables. Ya se pone, se instala ya sí. la armónica. Ahí está. Ahí ya está incorporada, ¿no? Algunos dicen que dormís con la armónica. La armónica y unas balas que tengo acá. ¡No! Me gusta. Tranquilo, son un montón de armónicas más. Sí. Bueno, no buenas noches, preocupen. Buenas noches a todos. Es un honor que ustedes estén acá esta noche. Ahí está. Qué lindo que sos, León. Bueno, les cuento la idea un poco planteada también con León es esto, ¿no? Poder hacer un festejo de cumpleaños que me parece que lo necesitamos en un montón de sentidos. Tiene que ver con esto de que podamos encontrarnos, de estar acá todos juntos y por un motivo que claramente tiene sentido. Totalmente. Y con todos estos compañeros de ruta y aventura que están acá. Un honor, un honor. Nunca. Realmente quisiera estar a la altura de todos ellos, son unos músicos increíbles y es un honor para mí que ellos hayan compartido estas canciones, van a compartir esta noche las canciones conmigo. Divino, divino. Esto va a suceder. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puede hacer una pregunta, Mex? Voy a hacer una pregunta. Sí, hágala. Raúl Alberto Antonio. Gieco. ¿Cómo llegamos al León de Raúl Alberto Antonio? Yo quemé un equipo, tenía 11 años, cantaba en un grupo que se llama Los Moscos, sí, de rock, y quemé un equipo y me pusieron el León, el Rey de las Bestias. No queremos preguntar por qué era el Rey de las Bestias igual, ¿no? Es verdad que... Hasta ahí. ¿Cortaste la luz de todo el pueblo? Sí, sí, se cortó la luz. Era luz continua en ese momento, claro, de los pueblos. Así que, bueno... ¿Te odiaron? Sí. Sí, está bien. Bueno, yo... Bueno, esta vuelvo... Te digo que es la primera vez que, sí, que salgo después de la... Entre paréntesis, post-pandemia. Sí, muy bien, entre paréntesis, ¿no? Muy entre bien. Muy paréntesis. Sí. Primer salida... Bueno, es un buen motivo, ¿no? Celebrando los 70 acá desde el Centro Cultural Kirchner, sí, el Auditorio Nacional. Yo quería irme a Brasil, realmente, para pasar desapercibido. Sí. Y me reengancharon y tengo que enfrentar ahora todo un fin de semana... así, pero la verdad que va a estar muy bueno. La alegría no es solo brasilera, León. Vamos a... Les cuento a ustedes y le cuento a quienes nos estén siguiendo a través de, bueno, de las redes y plataformas sociales del Centro Cultural Kirchner, también del Ministerio de Cultura, también a través de todos los medios públicos, además de quienes están hoy aquí compartiendo con nosotros en la sala y, por supuesto, todos nuestros compañeros, colegas y queridísimos invitados, un poco de lo que va a pasar, que vamos a intentar recorrer lo que es la historia de León un poquito, porque si no nos tendríamos que quedar, como dice León, no solo todo el fin de semana, sino quizás un mes o un par de meses para poder hacerlo, y todo eso retratado con canciones, que son canciones que a todos de verdad nos llegan al alma. A mí me gustaría, León, si te parece, empezar un poquito el recorrido por esa parte, ese pequeño guachín, voy a decir, de 18 años, de Cañada Rosquín, que llega a Buenos Aires con una pequeña armónica, una guitarra, una mochila gigante de sueños. Y lo que empieza a pasar ahí, ¿no? Porque está el acusticazo, están sí, los Barrock del 71, 72, 73. Está por su Gieco ese disco. Bueno, está Raúl Porchetto por ahí, también lo sí, tenemos. El exilio también. Sí. De todos modos, viene pasando desde que yo tengo 8 años, ¿no? Mi papá me llevaba en su auto viejo a tocar a los pueblos aledaños
a Cañada Rosquín. Sí. Y cobraba por mí. Ah, era sí, tu manager. Se guardaba la plata. Ah. Trabajo infantil. Él me llevaba, así que yo... Fue una preparación. Él me preparó. Ahí tocaba la guitarra ya. Sí, sí. Yo a los 7 años me compré mi primera guitarra. Trabajaba en los lugares y me compré yo mi primera guitarra con mi dinero. Ahí va. A los 8 empecé a cantar y mi papá y mi mamá me prepararon para venir a Buenos Aires. En aquella época venir a Buenos Aires no era igual que ahora, ¿no? Era una aventura. Era una aventura. Sí. Y con cierto riesgo aparte, ¿no? Sí, claro. Ahí ya era Ricardo Gómez. No. Ricardo Gómez no. Era un seudónimo, ¿no? No, Ricardo Gómez se fue para grabar con Charlie. Ah, sí, ah sí. Pensé que había venido de antes. No, no. ¿Hay algo de esa primera época y, sí. Y porque yo no sé cómo están, ¿ustedes tienen ganas de escuchar un poco de música? Sí. Sí, ¿no? Esto está pasando. Si les parece, vamos a recorrer algunas de esas grandes canciones. Después León lo va a contar en algún momento, pero muchas de las cuales escribiste siendo un adolescente, lo que para nosotros se han convertido en himnos. Sí, al poco tiempo de venir a Buenos Aires, sí. Ya tuve la primera experiencia de componer la primera canción. Y la primera canción destapó una olla que se venía cocinando con varias canciones. ¿Cuál fue esa primera canción? Hombres de Hierro. Mira, sí. si les parece, para no andarnos con chiquitas, me voy a parar para sí, hacer adelante. Esto. Ricardo Mollo. Por favor. Por favor. Vamos a empezar a lo grande con este festejo. Un genio Ricardo de nuestra cultura, gracias. Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz del sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar, a cambio de sus armas, sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Ricardo Mollo y Hombres de Hierro. Y recién estamos entrando en calor. Yo le voy a pedir, querido Víctor, si de a poco nos vamos preparando, me parece que viene el momento. Recorriendo este tramo, esta primera etapa en la carrera de León. Thank you.
Víctor Heredia y a cantarla a todos. La colina de la vida. Resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. Atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad le baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Víctor Heredia y León Gieco. Y ustedes no sé si lo vieron, Víctor, pero mientras estaban cantando esta hermosa versión de La Colina de la Vida, uno de nuestros himnos definitivamente,
no sé, ustedes lo vieron, la pantalla de atrás con ellos con unos 20 y pico de años. Unos menos años, sí, que sí. Un par, igual no se nota tanto, ¿eh? No, hay tanta diferencia. Éramos lindos. Estaban maquillados en esa época. Era la época de que se maquillaba la gente. Exacto. Sí. Era la época en la que salía, ¿no? Un poquito de... pancake. Se ponía mucho pancake. Así. yo pensaba igual, y lo hablamos con Mex también, que es... son muy pocos los artistas, León, que han logrado... no solo ser cronistas, relatar nuestro tiempo, sino, alguien dijo, si un día explotan y desaparecen todos los libros, la historia argentina de los últimos 50 años, nosotros la vamos a poder reconstruir gracias a las canciones de nuestros grandes artistas. Y parte de todo eso, y también como un mensaje que tiene que ver con que lo que ha generado en tantas generaciones, y me toca ser quien lo dice, quizás en la voz de muchísimos, es único. Y aprovecho este momento, León, que tengo la suerte de estar acá para agradecerte, porque si hemos aprendido de militancia hoy, que además es el Día de la Soberanía Nacional, te debemos un montón, León. Te debemos muchísimo. Muchas gracias por lo que decís. Muchas gracias. Hay cada persona desde el rincón del mundo, nos están llegando un montón de mensajes también que hablan de eso, que hablan de cómo fuiste ese motor para empezar a ver el mundo de otra manera. Sí, yo estoy esperando que todo esto decante un poquito, porque la cantidad de mensajes amorosos de toda la gente, de un montón de lados, me apabullaron y me sorprendieron. Pero me voy a tomar el tiempo, 2-3 semanas, de... Bien. Mandarles un saludo a todos. Por ahí 2-3 meses, porque debe ser un caudal interesante. Sí, gente muy importante, gente de amigos, gente que vive en muchos lados de por ahí. La verdad que me superó. Así que voy a esperar que se calme un poco todo, se decante. Actuamos este fin de semana y a partir del lunes me pongo a trabajar. Ahí va. Igual después vamos a hablar porque León lo dice así, pero viene trabajando. La yo pandemia que, no fue sin trabajo. Yo que quería estar en Brasil, ¿viste? No. Brasil, León. Sí, no olvidate. Te necesitamos acá con la argentinidad. Ahora sí, ahora que estamos acá, está todo bien. Bien, Bolsonaro quiere que estés acá. ¿Sí? Pidió. No, pero que. Pidió eso. Es que me estaba esperando Lula. ¿Lula? Ah, bueno, hay que esperar un poquito. Ya tengo una foto con Dilma, me está esperando Lula. Estamos esperando a Boric, a Gabriel Boric en Chile. Sí, bien. Qué lindo todo. Hola. Bueno, y preparándonos para lo que viene en esto que dijimos, ¿no? Este bloque que recorre esa primera etapa, ese puñado de canciones que... Yo te banco lo de Dylan y el tono de Blowing in the Wind, pero la verdad que... Igual la traducción a la argentinidad y lo que ha representado. No quiero anticipar mucho lo que se viene, que es el país de la libertad. Ajá. No sé. Pero estamos viajando mucho en el tiempo. 1973, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. Todas esas canciones yo las compuse en el 71, más o menos 72. Son todas las primeras canciones que le mostré a Gustavo Santaolalla cuando lo conocí. O sea, ¿Cómo fue esa relación? El encuentro, yo trabajaba en Entel, era Telexista Internacional. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es una máquina que manda telex afuera, es como una especie de mail atrasado. ¿Qué sé yo? Mail versión 70. Claro. Sí. Pero ojo, yo chateaba con Perón, ¿eh? Sí. ¡Epa! Porque... Hablemos de eso. Porque... Sí. No, no. El tío, ¿no? Porque Cámpora, antes de ganar las elecciones, iba... A la oficina nuestra, a Maipú y Corrientes, subsuelo, con Bonazo, a pasar telex, pasarle telex a Perón. Entonces, una vez que le pasaba la cinta, que era el telex, nos quedamos chateando. Así. ¡Es espectacular esto! Yo chateé con Perón. ¿Sí? Qué sé yo, no sé qué más podemos hacer. Bueno, tenemos algo preparado. Yo no voy a anticipar nada de lo que va a pasar ahora. Sí me gustaría darle la bienvenida a grandes amigos que se van a hacer cargo de lo que se viene en este momento. Te veo ahí con anteojos rojos, los estoy viendo. Los tipitos, por favor, adelante. Y Ligia, ¿dónde está? Ligia Piro, por favor. Ni más ni menos... Para muchos los Beatles argentinos, voy a decir, lo de los tipitos. Sí. Y yo estoy muy de acuerdo. Sí, total. Muy de acuerdo. Ligia Piro, una grande.
que se suma. Todos los abrazos de hoy me llenan de emoción y aprovechamos para decir, vacúnense, muchachos, porque si esto pasa es porque estamos vacunándonos. Sí. Si no, no podríamos estar haciendo nada. Es así. ¿Están preparados? León, ¿venimos bien? Sí. ¿La estás pasando bien? No, yo creo que hay un poquito de atraso con el armado de las cosas. Los de la televisión nos van a matar, ¿viste? Un abrazo a TV Pública, que somos parte y los queremos un montón. Y que están llevando esto a cada rincón de... Mirá, voy a decir de Ushuaia a La Quiaca, pero vamos más abajo. Llegamos a la Antártida y aprovecho para decirlo a las Islas Malvinas también, que desde allí nos están escuchando hoy en esta celebración. Adelante, compañeros. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Argentina, el verdadero país de la libertad, señoras. Ligia Piro, Los Tipitos. Qué bueno. Kelly, igual no se vayan, quédense, que la fiesta sigue. Por favor, se los pido. Bueno, nos queda algo más para cerrar este bloque. Yo no sé si están todos preparados para lo que va a suceder en este momento. Sí. León ya sabe lo que va a pasar ahora. No tengo ni idea. Excelente, me encanta. Recién se enteró que es su cumpleaños. Sí. Recién. Con los mensajes. Le dije yo. Che, es tu cumpleaños. Me dijo sí. Le empezaron a llegar mensajes. Y se miró el documento y se dio cuenta que sí. Y sucedió. ¿El cumpleaños de quién?
Tuyo, no. tuyo. Hay que decírselo, hay que repetírselo cada rato. A mí me parece interesante esto que está sucediendo, porque aparte vamos como recordando por ahí cosas que León ya después de tantos discos y cuántos centenares de canciones no tenemos, no sé. Hay 372 y una que está nueva que la vamos a cantar esta noche. ¿Cómo me adelanta todo, León? ¡Pa! ¡Pa! Pero nos vamos a mover un poquito en el tiempo y vamos a ir al 74. Sí, en ese disco que León ya está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, sí. Él estaba contando cuando lo conoce a Santolalla. Claro, porque ellos, a mí me cambiaban el turno a la noche, los otros operadores, porque yo era el único soltero y vivía en una pensión en Moreno y Defensa, con un wincofón para escuchar long plays, claro. Entonces yo tomaba el turno a la noche y escuchaba radio. Y a la una de la mañana escuché un programa que se llama Modar en la noche. Sí. Y estaban los Arcoíris ahí hablando de que, aparte de que eran famosos y componían, enseñaban sus instrumentos. Ara Tocatlián enseñaba flautas y saxo, Guillermo Rampé bajo y Gustavo Santolalla guitarra y voz. Daban clases. Y yo me anoté para Gustavo Santolalla. Y me acuerdo de la cara de Gustavo cuando abrió la puerta y me dijo, ¿Gieco? Me dijo. Y entré a una sala y me dice, bueno, mi clase consiste en primero escuchar canciones. Me hizo escuchar Joan Baez, Crosby, Stills and Nash y después me puso Tarateño Rojas y Jaime Torres. ¡Fa! Gracias, Gustavo, por eso. Me partió el bocho directamente y dije, este de los míos. Y definitivamente fue. Su primer producción, Gustavo Santolalla, un astro ahora, su primer producción fue mi primer disco. Qué lindo, por favor. ¿Qué dijo? Me tomo el atrevimiento. ¿Qué dijo Gustavo Santolalla cuando seguramente te dijo, a ver, tocas algo y le mostraste por ahí alguna canción? No, le mostré las primeras canciones que tenía y bueno, yo le dije, mira, tengo una propuesta, me están invitando a la RCA a grabar un disco de los Bee Gees en castellano. ¡Fa! Te juro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y con Alain Debré, que era una experiencia de Malvicino, que tenía mucho éxito en Argentina y en Francia. Y Gustavo, fui y le conté, y le dije, ¿no sabes lo que conseguí? Voy a grabar un disco de los Bee Gees en castellano con Alain Debré. Y Gustavo me mira y me dice, bueno, está bien, haz eso, pero acá no pises más. Se picó. Hablando de picarse, Mex, yo les voy a pedir, preparen las manos, a ver, no hace falta pedir el aplauso, por lo que va a suceder en este primer bloque. Le vamos a dar la bienvenida. Me voy a parar, lo voy a hacer. Vamos a pararnos todos, sí. Chiso Napoli. Esto es increíble. Está sucediendo. Gracias, Chiso. Y gracias, León. Bienvenido al escenario, al Auditorio Nacional. Gracias. Un honor para mí estar acá en tu cumpleaños, León, no olvidaste. Gracias, Chiso, sos un capo. Queremos invitar también a... No le contamos la anécdota que tuvimos una vez, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Te salvé ahí, ¿eh? Me salvaste, la acabo de contar en una nota. Contala, ¿cómo fue? Ah, es el momento. ¿La cuento? Sí, adelante, Chiso, claro que ¿Hay sí. ¿Hay tiempo, man? Sí. 15 años teníamos, ¿cuánto tenías? No, tenía 18, estaba haciendo la colimba yo. Fui granadero a caballo del General San Martín y esa noche tuve Franco. Y mi amigo y poeta Fernando Vera, que está por acá, en ese momento me dice, loco, vamos, que ya que saliste de Franco, vamos ahora a León, que toca en Isidro Casanova, por ahí tocaba, en un boliche. Entonces, bueno, yo no tenía dinero para la entrada y salto con unos pibes por el portón de atrás. O sea, que no hay que hacer, hay que sacar la entrada, digo. Bueno, al terminar el show, todos salieron por ese mismo portón a despedirte y bueno, me agarran los patobicas. Y me dijeron, este se coló, le dijeron al dueño del boliche, ¿te acordás? Me iban a dar una, no sé, en ese momento. Y yo digo, León, y él sale de la combi, interviene ahí, dice, y sale el dueño del local y dijo, bueno, déjenlo, andate, pibe, andate. Y me fui. Gracias a León, me salvó. Yo escuché esas palabras. Escuché, León, salvame. Sí. Eso no es todo. Cuando él me invita a cantar El Embudo, que vino a la sala a grabar, a nuestra sala, hace muchos años, le cuento la anécdota en un asado después que estábamos comiendo y me para y me dice, no, él terminó de contar la anécdota. O sea que se acordaba todo tal cual como había sido. Ya habían pasado, no sé, 20 años.
Ah, te quedó la imagen, mirá. ¿Está preparado, compañero? El maestro. Queremos y invitar a... Exacto. Antes de esto vamos a hacer una invitación más porque Chizo no está solo y le pedimos un fuerte aplauso para recibir a Rodolfo Gorosito. Rodolfo Adelante, Gorosito. Rodolfo. Integrante de la banda Caballos Cansados. Efectivamente. Con León desde el, que... Desde el guitarrista época. De la banda de Caballos Cansados. Que es la segunda banda de León. La primera, la única. Primera. ¿Los Moscos no la contamos? ¿O está ahí? Los Moscos es mi banda de mi pueblo. Okay. La primera banda de Buenos Aires se llama Banda de Caballos Cansados, por supuesto como una canción de Bob Dylan, ¿no? El nombre que lleva el disco y que hoy van a interpretar nuestros compañeros. Chizo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Celebrando los 70 años de León y nos preparamos entonces. Si ves a mi padre.
aplauso, por favor. Hechizo Napoli, Rodolfo Gorosito y León Gieco. Si ves a mi padre. Rodolfo, que solo te mandaste. ¿No viste eso, Mex? Rodolfo Gorosito, tremendo. Una locura. Qué lindo que está esto. ¿Cómo? Muy emotivo, muy emotivo. Me gusta que sigas narrando y contando cómo fue, digamos, dibujando tu vida, ¿no? Yo lo gracioso es que cuando sale este tema, voy a mi pueblo para. ¿Para qué voy a ir? Exacto. Sí. ¿No? Mirá de quién te burlaste. Y mi viejo estaba en cana. No. Estaba en cana porque mi viejo jugaba a las cartas, tomaba alcohol, San Manuel, entonces estaba en cana en un lugar cerca de Cañada que se llama San Jorge. Y cuando voy al bar a la noche, el doctor Ula, que era el más gracioso del pueblo, dice, dile a mi padre que está en el sol y tu viejo está a la sombra, me dice. Increíble, León Gieco, señoras y señores. Y si les parece, yo quiero hacer un pie. Rodolfo, el solo que te mandaste ahí mientras... ¿Dónde está Rodolfo? Ya lo perdí. ¿Se me fue Rodolfo? ¿Dónde está? Rodolfo, muy bien, Rodolfo. ¿Dónde está Rodolfo? Rodolfo, te estoy hablando a vos. Escuchame una cosa. El solo que hicieron en simultáneo con León fue una cosa de loco. ¿Trajiste el guagua? Una locura. Y yo los invito ahora a dejarse llevar por los sentidos, algo que también tiene la posibilidad de este hermoso Auditorio Nacional, que sí, es nuestra casa y que todos imaginemos a ese león, a ese pibe que de las entrañas de Santa Fe, con su mochila llena de sueños, una armónica y una guitarra, llegaba a Buenos Aires. De serlo. Seamos todos caballos y entonces habrá flor. Seamos todos caballos y habrá color verde, porque los caballos tienen amaneceres blancos, porque los caballos son carceleros del campo y el hombre de sus hermanos. Entonces habrá paz. Seamos todos caballos y habrá color verde, porque los caballos tienen amaneceres blancos, porque
que los caballos son carceleros del campo y el hombre de sus hermanos. No es un holograma, no es León hace unos años. Diego Smolovich. Gracias. Muchas gracias, León. Diego Smolovich. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Que no tuvo que hablar con Gaby para ver cómo hacer con el atril de la armónica. Ya tenía un León para resolvérselo con tiempo. Technic Man. Fue stage manager de Leloutier siempre. Diego Smolovich. Un aplauso, por favor. Y Diego, que se quede. Ahora se sacan las cosas y que se sume, por favor, a la mesa de festejo. Estamos para un poquito más de música. Esto lo hacía yo en el año 80, porque yo fui el primero que ingresó acá a micrófonos inalámbricos. Pues yo estaba viviendo en Estados Unidos, pues, por supuesto, amenazado acá en la época de la dictadura, y vi una cosa de Mick Jagger que tenía... un micrófono que no tenía cables. Entonces me dije, debe haber algún micrófono chiquitito. Me hice de un body chiquitito acá para la armónica y la voz, y uno para la guitarra. Y vine e hice 700 conciertos en toda Argentina de esta forma. Me metí entre la gente a cantar, me iba arriba, cantaba. Estaba 700 muy bueno. Conciertos. Sí. Tranquilo, ¿no? La vida común de cada uno. Increíble, León. Todos los conciertos estaban organizados por los chicos de quinto año de los bachilleres y ellos el 40% los sacaban para hacer su viaje de estudio. Si les parece, vamos a seguir la fiesta, León. Y yo voy a decir, tengo una debilidad particular por aquel disco del 76 y todos los que participaron. Uno de ellos está aquí sentado. Y Raúl Porchetto, ¿dónde está Raúl? Gieco. Por su Gieco. No va a ser tema de Por su Gieco igual, pero nos va a hacer emocionar. Venimos hablando de que todos somos caballos. Qué lindo, Raúl, recibirte una vez más. Un placer. Raúl Porchetto, señoras y señores, compañeros y compañeras. Y si les parece, Raúl, ¿vos estás de acuerdo? ¿Hacemos un todo de los caballos blancos? Dale. ¿Sí? Así improvisado, como vos sabés los 400 temas de León, entonces te podemos pedir cualquiera. En este momento me hice un lío con las canciones, con tantas canciones. Yo soy el más viejito de todos, yo tengo 72, así que sabés que la mezcla que tengo ahora en la cabeza todas Chicos, las canciones... Chicos, nos perdimos los 70 de Porchetto. Igual que bien que estás, Raúl, te digo, Adelante, compañeros. Se te quiere, hermanito. Un, dos, tres y...
Está hecho un pibe, loco. Sí, ¿no viste? Casi se abre de piernas. Sí, sí. Pues no le viste los análisis. La elasticidad de Raúl Porchetto. No, tremendo. Contame algo, León, de ese Por su hijico. Yo tengo una tía que me ha contado de estar desde su balcón espiando ensayos en un departamento cuando se iban cocinando esos temas, así que se quedaban escuchándolos. Nosotros queríamos, nos reunimos para hacer un editorial. Mirá. ¿Cómo un editorial? Sí, queríamos hacer un editorial porque Gustavo Santolalla nos decía, guarda con los temas, no se lo vengas a las editoriales porque te hacen contratos leoninos y te sacan el 30% durante toda la vida. Que es la verdad. Sí. Yo tengo mi primer disco ensartado ahí en 30% toda la vida. Entonces nos juntamos para hacer un editorial y tratar de salvar los temas. Y empezamos a hablar de abogacía y qué sé yo, y Charlie dice, ¿por qué no hacemos un recital? Claro. Tenía que ser Charlie. Entonces, y bueno, ¿y cómo lo llamamos? Bueno, Por de Porchetto, Sui de Sui Genérico, y la banda de avestruces domadas. Fa. Y tengo una imagen increíble, que es Nito y yo, por la parte par de Corrientes, pegando afiches con una brocha, pegando afiches con engrudo. Engrudo. Y del otro lado, Charlie y Raúl, pegando afiches de Por su hijico en el teatro, en el auditorio Kraft de la calle Florida. Florida, ¿no? Florida, sí. Y a María Rosa, que también le mandamos María un abrazo. Rosa, claro, María Rosa era, en ese momento vivía con Charlie, así que fuimos el primer grupo que incluimos una mujer ahí en el grupo. Brenda Lula ahí, bien, ¿no? Hacía falta que alguien tome la iniciativa, sí. Bueno, es momento de presentar un amigo. Apa. Un amigo personal, el señor Malosetti. ¿Sí? Javier, está presente. Está Javier. Ahí va. Javier también está más joven cada vez que lo veo. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo es esto? Le hizo bien la pandemia. Le hizo bien la pandemia, Malosetti. Sí. Sí. Con esos abrazos son hermosos. Estimadísimo Javier, bienvenido. Y qué lindo verlos aparte a todos con la escarapela. A mí me emociona que... Tiene sentido, ¿no? Que León cumple el Día de la Soberanía Nacional. Ah. Hay algo de justicia poética en eso. Estamos preparados si se viene y yo... Mirá, a ver qué bajo trajo Malosetti. Qué cosa de locos. Hola. ¡Cachito! Campeón de Corrientes y Javier Malosetti junto a Lito Vitale y esta banda increíble. Oh,
qué pensará mi pueblo, ay, ay, qué pensará. Llora Corrientes, llora la derrota de su campeón. Jueves llega Cachito, es el micro de las dos. Y ese señor del lado no aparece por corriente. Dice que es suficiente el dinero que ganó. Rey nuestro querido León Gieco, amigos y amigas, León Gieco para el mundo. Feliz cumpleaños. Gracias, Javier. Javier Malosetti, compañeros y compañeras. Estoy tan fascinado con esto de ya que nos estemos reencontrando y con qué motivo además, León. Qué linda excusa nos diste para encontrarnos. Es increíble esta versión, ¿no? Porque sí. Es un tema de chamamé, ¿viste? Total. Yo lo compuse justo el Cachito de Corrientes, lo compuse el mismo día que hice Solo le pido a Dios. Los dos temas. Mirá. Sí, en la casa de mi viejo, en Cañada, en mi pueblo, en Cañada Rosquín, que es mi pueblo natal. Y mi viejo, que era muy intuitivo, vino a la tarde y le dije, compuse dos temas, sí, ¿te los canto? Sí, sí, me dice. Y entonces le canté Cachito y me dice, muy buena la canción, che, extraordinario, dice. Pero vas a tener problemas en el ámbito del rock, me dijo. Ah, mirá. Y tuvo un poquito de razón. Un periodista de La Plata hizo un comentario que yo había empezado a componer canciones para sirvientas. Ah, qué, y yo le dije, qué lindo comentario en tantos niveles. No, yo le dije que era un honor para mí. Qué claro. Bueno que lo descubrí. Claro. Claro. Bien. Porque las sirvientas o las estas señoras son muy, muy mal pagas, alimentan a los chicos, van a hacer las comidas, le hacen hacer los deberes a los chicos, los llevan al colegio, los traen y a veces hasta algunas se bancan el acoso sexual del marido que viene borracho a la casa. Así que habría que hacerles un monumento al lado del obelisco. Empezamos, por lo menos en el medio, hemos tenido políticas públicas que han regularizado su situación en términos de así que tuve trabajo. Un par de problemas, porque también dentro del rock, en aquella época había un poquito de inteligencia, ¿viste? Y sí. Bueno, sí, había una tiempos cosa. Complicados. Sí. Igual pensaba también en esto del chamamé, que fue Cachito, y que un poco también hace que sean todos ellos los que estén hoy acá. O sea, sos un artista tan transversal que estuvimos con Chizo, van a pasar un montón de cosas. No les digo que va a haber nu metal, pero vamos a estar ahí pegándole en el palo también en algún momento. De todo un poco, eso tiene que ver también con la versatilidad de tu obra y con las ganas que tenemos de seguir escuchándola. El otro día, sí, bueno, después vino Solo le pido a Dios y se lo mostré a mi viejo. Sí. Y mi viejo dijo, esta canción va a recorrer el mundo, dijo. ¿En serio? La vio. ¿Vos no le tenías fe? No. Yo la dejé afuera del disco. Eso. La grabé por accidente. ¿Me guardan esta historia para dentro de un ratito? ¿Cómo no? Pero bueno. No, porque tenemos una linda. Hey, okay. Ustedes están muy manija, yo también un poco. Sí. Pero ¿saben qué va a pasar? Le voy a pedir, así me paró. Baglietto, te lo pido por favor. Juan Carlos Baglietto. Thank you.
la alegría de poder presentarlo y lo que se viene. Preparen pañuelitos. La Navidad de Luis. Toma, Luis. Mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré. ¿Qué tema, León? Es increíble. Fui uno de los primeros artistas que escuchó el primer disco de Juan. ¿Te acordás, Juan? Yo tocaba cerca de Rosario y Juan viene y me dice, tengo un disco, yo no lo conocía. Y me pareció, estaba tan copado con su disco, que lo subimos al auto que estábamos nosotros, y yo no lo conocía. Estaba al lado mío y me dice, mira, entonces lo puso al disco. Y a mí me parecía bárbaro, ¿no? Y me dice, no, ¿por qué me están diciendo que soy medio difónico? Y dice, ¿qué te vas a hacer difónico? ¿Fue así? Fue uno de los primeros, si no el primero referente que escuchó ese disco, y fue como un gran espaldarazo, ¿viste? Que uno siempre busca la anuencia y que te pasen la mano por el lomo, y que para mí lo hiciera un tipo como León Gieco, para mí era un referente absoluto. Nada, fue una emoción tremenda, me dio mucho impulso realmente, muchísimo impulso. Juan Carlos Baglietto. Lo que es increíble, y lo decía León, ¿no? Antes de que venga el tema, fue uno de los temas censurados en los años más oscuros de nuestra historia, la Navidad de Luis. Sí. Mensajes satánicos, ¿no? Mensajes satánicos. Que la canción tenía mensajes satánicos porque la habían escuchado al revés. No. Así, al revés. Ponían el disco al revés y escuchaban mensajes satánicos. ¿Y qué eran las palabras? No, yo le dije que estaba bien. Sí. Si al revés habla del diablo, al derecho habla de Jesús. Ahí está. Por ahí el problema era hablar de la pobreza, ¿no? Me parece. No sé si los conformó esa explicación. ¿Cómo fueron, León, esos años? Bueno,
vos has pasado también por el exilio, ¿no? Sencillo seguro que no, sí, y conocemos esa historia. Sí, directamente amenazas todo el tiempo. Bueno, estuve preso varias veces, en Comodoro, en Córdoba, acá en Buenos Aires, ya antes de la dictadura, en la AAA, estuve preso. Y después empezaron las amenazas telefónicas, nos fuimos del país con mi familia. Y llegué al final compramos así muy rápido un avión de Avianca que paraba en todos los países para ver en dónde íbamos a vivir, porque no sabíamos. Yo era la primera vez en mi vida que salía de la Argentina, ¿viste? Entonces destino. Fuimos a Perú, fuimos a Colombia, fuimos a Venezuela, a Ecuador y a México. Y de última llegamos a México y una amiga, Gabriela, la primera cantante de rock argentina. Hay que aplaudir a Gabriela, que no es tan conocida y hay que reivindicarla mucho. Vivía allá en Los Ángeles, era la compañía de Delmiro Molinari, el guitarrista de Almendra, y nos invita a la casa. Así que vamos a Los Ángeles. Cuando llegamos a Los Ángeles nos pareció habernos salvado la vida, ¿no? Y me pasaron cosas así nomás. A pocos días, por ejemplo, comprar una entrada y me fui a ver a Bob Dylan a Universal Studio, ¿no? Que era increíble. ¿Esa fue la primera vez que lo viste a Dylan? La primera vez que vi a Bob Dylan, sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo presentaba un disco que se llama At Budokan, un disco que grabó en Japón, ¿no? Y a los dos días de eso, que yo ya estaba alucinado, porque de vivir en Los Ángeles y ver a Bob Dylan ya estaba alucinado, y aparece un avión de pronto y pinta CSN, ¿no? Y una estrella. Entonces yo le digo a Gabriela, porque vivíamos enfrente de Gabriela, le digo, ya nos habíamos alquilado un departamento, mi compañera Alicia y mi hija, que ahora tiene 46 años, tenía un año, ¿no? ¿Es una hija que, si yo no me equivoco? No, ella es más chica. Es otra hija. Ok, nos confundimos de hija. Sí. Me dice Gabriela, y yo le dije, ¿qué es eso, Gabriela, que está en el cielo? Dice, le van a poner la estrella en la calle Hollywood, en la avenida Hollywood, a Crosby, Stills & Nash. Y nos fuimos con Gabriela al lugar, a una disquería que se llama Peach, y lo vimos, estuvimos al lado de Crosby, Stills & Nash, y yo no lo voy a creer. No. Dije, yo me quiero quedar acá. ¿Dónde estaba Neil Young? Neil Young estaba por ahí. Se había ido de conflicto. Conflicto. Qué lindo, por favor. Hermoso. Bien. Si te parece, vamos a movernos un poquito en el tiempo. A ver, los 80 como un momento muy transicional, no solo en tu carrera, sino en nuestra historia, en la Argentina, para toda Latinoamérica y demás. Pero para vos, en términos laborales, empieza esos 3 años de gira por todo el país. El planteo con Gustavo Santaolalla y todo eso que termina siendo un poco en la cocina primero, de lo que conocimos como Ushuaia La Quiaca. Empezó todo con la venida de Mercedes Sosa, que vino a tocar al Teatro Ópera, ¿no? Sí. Grande Mercedes. Y Mercedes nos convocó a todos. A Charlie, a mí, al Negro Rada, había muchos músicos, todos los días había un músico invitado. Y después de Mercedes, a los 6 meses, aparece la Guerra de Malvinas, el Festival de la Solidaridad, que Raúl también estuvo presente. Yo ahí paré un poco. Después viene, por ejemplo, después de la Guerra de Malvinas viene está el advenimiento de la democracia, claro. En 1983, y viene Pablo y Silvio a tocar a claro. Obras Sanitarias, que se quedaron a vivir ahí porque hicieron 23 conciertos. Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Ni más ni menos. Pequeños cantautores, ¿no? Sí. Pero ellos también nos invitaron a eso, ¿no? El hecho de Malvinas, que los militares empezaron a poner, que se empieza a escuchar en las radios el rock nacional, ¿no? Ahí es. Bueno, sí, era por decreto, ¿no? Por o sea, decreto. Como si los Beatles o los Rolling Stones tuviesen algo que ver con Malvinas, ¿viste? Una locura total. La gente descubrió ahí en ese decreto, descubrió que había una música que era rock nacional, porque era lo único que pasaban por las radios. ¿Viste? Esto vamos a decir, había un decreto efectivamente, sí, que decía que no prohibía. Podía sonar música en inglés en ninguna, exacto, radio, con lo cual las radios ahí salen a buscar también un montón de artistas. Una ridiculez absoluta. Entre otras, sí, tantas. Y ridiculeces es de lo más livianito. De lo mínimo. ¿Y cómo fue esa construcción que terminan siendo 30 y pico de horas de filmación, 8.000 fotos y ese de Ushuaia La Quiaca que tanto conocemos? Yo en realidad estaba pasando por un mal momento, viste, qué sé yo, y no tenía composiciones, no podía crear canciones. Estaba
parado totalmente. Pero había hecho una gira, en el 82 había hecho una gira de esas 600 conciertos, 700, y había conocido a muchos músicos del interior. Y eso, entre esos músicos estaba, por ejemplo, gente increíble como el Cuchi Leguizamón, como Sixto Palavecino, como el Pío Herrera. Y dije, ya que no tengo canciones, los voy a invitar a que vengan a Buenos Aires a grabar conmigo sus canciones. Yo he inspirado en hacer un trabajo de recopilación, ¿no? Así que empezó por Sixto, vino Sixto, el Pío Herrera, el Gordo Ábalos, todos a grabar y empezamos a grabar chacareras, y cuando escuchó el presidente de la compañía las canciones, me dice, vení, vos estás muy loco, esto a mí no me gusta. Yo voy a hacer venir a una persona que te va a enderezar un poco, porque yo te veo muy raro a vos tomando mucho alcohol, y no sé qué, te voy a enderezar. Viste, bueno, ¿quién? ¿A quién va a traer? Te lo voy a traer a Gustavo Santolalla. Y dije, menos mal. El alivio. Mirá qué amenaza. Y Gustavo, cuando vino, me dice, che, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Porque me dice que está muy loco. ¿Qué está grabando? Y dije, bueno, escuchá. Y escuchó y me dice, esto es genial. Me dice. Pero no tenemos que grabarlo en Buenos Aires. Tenemos que ir al interior a grabarlo a la casa de ellos. Subió la apuesta. Más costoso todo. Más loco estaba él. Claro. Se juntaron. Ahí salimos. Éramos 18 personas en un micro con 4 cámaras para filmar, un equipo que Gauri y Héctor Star haciendo la grabación, y bueno, hicimos todo lo que pudimos y volvimos, trabajamos como un año de gira y hicimos lo que hoy se conoce como Ushuaia La Quiaca. Bueno, hoy estamos saliendo efectivamente y celebrando el cumpleaños de León. Gracias por esa pieza, gracias por esa pieza de arte. Y si te parece, León, tenemos, bueno, para vos y para todos y todas aquí, los que están aquí presentes en el Auditorio Nacional, también para quienes están siguiendo la transmisión a través de los medios públicos, una pequeña sorpresa que tiene que ver justamente con Gustavo, pero sobre todo con vos. Y les digo que se preparen, porque ahora sí, si no movemos la patita con esto, yo no sé qué va a pasar. Señoras y señores, Gustavo Santaolalla se hace presente desde Los Ángeles. Y mirá con qué tema, ni lo voy a decir. Dolor de pensar.
Gustavo es como una especie de salvador. Porque primero me salvó de no haber grabado el disco de los VGs en castellano. Segundo, cuando en el año 80 yo tenía, empezaba a grabar Pensar en Nada, no sabía qué hacer muy bien, estaba medio en ruinas, y Gustavo me dice, si tenés un par de canciones, venite a Los Ángeles, ya vivía allá, y yo con mi banda, Wet Picnic, empezamos el disco, y empezamos a grabar esta canción, Pensar en Nada. Y bueno, ahí está. Y después de empezar a grabar el disco Pensar en Nada, que grabamos tres temas en Los Ángeles, Pensar en Nada, Bajo el Sol de Bogotá y uno que se llama Vení que te digo algo. Y después vino a salvarme en De Usuario y Araquía, que o sea, es mi salvador. El salvador, ahí va. Bueno, y él no podía faltar, quiso estar presente, obviamente no pudo estar aquí de cuerpo, pero su alma también está acá con nosotros. No, Gustavo acaba de hacer una gira con la Sinfónica de Málaga, sí, por toda España, es un genio total, viste, un tipo que tuvo un éxito total, tiene más de 30 Grammys ganados, 2 Oscars, escúchame. ¿Cuál? ¿Quién logró claro eso, viste? Yo creo que, sí, 2 Oscars. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentís cuando la gente canta tus canciones? Qué pregunta, ¿no? No las canta desde el comienzo, Las van aprendiendo de a poco. Bien. Y llega un momento en que se entabla esto, que todo el mundo la canta. Y ya parece común, porque hace mucha gente, muchas veces, que mucho tiempo que la gente canta las canciones. Pero una vez Mercedes Sosa me dijo... yo quiero que vengas a Alemania a ver cómo el público alemán se para y empieza a cantar Solo le pido a Dios. Por ejemplo, es como un músico alemán. O sea, gente alemana, Mercedes empezaba a tocar Solo le pido a Dios y todos los alemanes se paraban y cantaban y hacían con las manos Solo le pido a Dios. En Australia, cuando tocamos con Mercedes, vino una señora con un traductor y me dice, cada vez que escucho esa canción yo me largo a llorar. Me dice, me cuenta que un hijo de ella murió en la guerra, por ejemplo, ¿no? O sea que creo que la canción tiene letra, música y alma, ¿viste? Y él es el alma lo que hace cantar a la gente. Sos vos, León. Gracias. Gracias por eso. Si les parece, tuvimos chamamé, acabamos de descontrolar un poquito con él. Es inevitable con Pensar en Nada. Yo perdón por la desprolijidad a todos los camarógrafos y demás, no lo pude evitar, me tuve que ir a balar un poquito, pero... Si el guión te digo que quedó en la lona, ¿eh? Sí, no sé dónde está, pero estamos me bien. Me hicieron estudiar 2 días el guión y cualquier cosa. Porque Mex no lo estudió, yo tampoco. Está todo acá, está todo acá. Pasó, sí, pero estamos bien. Y me gustaría hablar de esa recopilación de Leda Valladares, y aprovechar para darle la bienvenida en este escenario también, ya que estamos, Andrés Jiménez. ¿Dónde está Andrés Jiménez? Hablando de cruce de estilos. Y no solo Andrés Jiménez, sino ahora sí, Joana Gieco. Ahora sí, esa era la hija que estaba acá. Bienvenidos, estimados. Bueno, y Alejo León, ¿no? Hola, Alejo. Bueno, quiero decirte que Andrés, a todo el mundo lo conoce desde ya, por supuesto. Con Andrés hemos hecho Un León de Mente, que es un disco de metal, que hemos tocado de soporte de Metallica, ¿no? Ni más ni menos. Qué buenísimo, que un disco muy bueno. Que nos afanaron la idea. Porque nosotros tocamos con Metallica, estaban viendo el show y después ellos hicieron un disco similar con Lou Reed. Fa. Igual te digo algo, el disco que hicieron con Lou Reed fue el peor disco de Lou Reed de su historia. Bueno, así que no, le salió mal. No bueno, pasa nada. Y el chico que toca el dobro es el guitarrista de Ricardo Iorio, y Joana es mi hija, que toca también con Ricardo Iorio. Qué lindo momento, por favor. Y seguimos. Conducí ahí a la quiaca y este canto a la rama. Adelante, compañeros. Queda más sufrir. Sabes que
sombra y sol. Andrés Jiménez, Alejo León, Juan Ajieco. A Leda Valladares le hubiese encantado la dupla de Caja Bagualera con Dobro. Sí. Porque Leda era una loca planetaria que tocaba ukelele también. Totalmente. Ella sabía, ella tocaba jazz. Totalmente. Pero después se puso a estudiar a Violeta Parra e hizo la recopilación que hizo porque era una discípula de Violeta Parra. Y nosotros, con Gustavo Santaolalla, por nuestro lado, sin saber, estudiamos, hicimos todo un curso con Leda Valladares. Yo hice un curso con Leda donde ella nos enseñaba la pentatonía, de la comparación de la música japonesa o china con la indígena, que vendría a ser la misma corriente, la música pentatónica, ¿no? Ahora, saliendo de lo pentatónico, tu hija, en tu cumpleaños, en la Ballena Sur, en el Auditorio Nacional, cantando. Bueno, está todo el resto de la familia acá, ¿eh? Están todos. ¿Están todos? ¿Está toda la familia? Para ellos también. Que nos han permitido todas esas horas de León trabajando para hacer música y para que podamos tenerlo en nuestro. Pero es la única que se dedicó a la música, ¿no? ¿Cómo? Tu hija es la única que se dedica a la música. Sí, Lisa es la más grande y es escenógrafa. Muy, muy importante. Está bien, es el padre que tiene que repartir. Bueno, tan creativa que se ganó el Gardel con la tapa de Bandidos Rurales. Ahí va. Ahí estaba. Hablando de Bandidos Rurales. Bueno, nosotros estamos haciendo, en este recorrido nos metimos un poquito en los 80, salimos de la parte más oscura y entramos en otro momento. Hablamos de Mercedes, pero es el momento también en el que por ahí se afianza un poco, ¿no? En ese acompañamiento con Mercedes. Pasan muchísimas cosas. Yo me voy a... Perdón, voy a agarrar papel, pero... No, pero... Milton Nascimento en Vélez con Mercedes. Sí. Iván Lins, Spinetta, Pedro Aznar junto contigo en el Luna Park. Pablo Milanés, Chico Buarque en Boca Juniors. Amnesty. Amnesty. Una locura. Sí, Amnesty con Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen. Bueno, y Pete Seeger, que bueno, también, ¿no? Que vino a tocar. Lo trajimos a tocar acá. Lo trajiste vos y después te vas vos de gira a los Estados Unidos. Claro, él me lleva a tocar de gira, organizado por Leventhal, que era el manager de Bob Dylan. Porque todo tiene que ver con todo. Y en el medio, perdón, ahí conociste a un gran músico, un gran artista que te enteraste que era tu fan. David Byrne. Sí, bueno. Sí, si David Byrne es fanático tuyo, ya. David Byrne era el artista máximo del mundo porque en ese momento Talking Head era el grupo de todos los grupos. Y yo estaba con Pete Seeger en el camarín y viene uno de los ayudantes y dice: está David Byrne.
¿Dónde digo yo? ¿En el público? No, dice, está en las... Quiere entrar al escenario. ¿Cómo? Que no entendía nada. Entonces lo fuimos a buscar, ¿viste? Y está de vivir con una guitarrita. Y dice, mi mujer, dice, ¿no? Que era una japonesa. Y mi mamá. Y la mamá traía dos tartas. ¡No! Y viene, Argentina? Dice, traje dos tartas para comer, para que todos comamos, dice. Estoy tan orgulloso que mi hijo toca con usted, me decía. ¡Fa! Yo le dije, usted no sabe lo que piensa mi mamá, entonces. Quería ser hijo de ella, indudablemente. No. Y siempre, después tuvimos una muy buena relación con David. Varias veces vino a Argentina, le presenté a Mercedes Sosa. En el libro me menciona porque él andaba mucho en bicicleta por las ciudades, sí. Y fue a verme, a visitarme a mi casa en bicicleta. O sea que siempre tenemos una muy buena relación. Un artista total. Y de todos los que nombró recién Mickey, ¿qué podés decirnos? De Milton Nascimento, Y bueno, historias. Cantamos con Milton y Mercedes en la cancha de Vélez, fue increíble. Cada uno presentaba su banda y después tocamos al final todos juntos. Yo presento una banda muy ecléctica porque no había ensayado con nadie y esa misma tarde me reuní con un montón de artistas, parecido a lo que pasó hoy, ¿viste? Porque ensayamos todo hoy nada más. Y ahí en Vélez ensayamos, los amigos Sixto Palavecino, había un tipo que tocaba cajón peruano, el Pidio Herrera con la Sacha guitarra, el Peteco Carabajal que tocaba guitarra. Bueno, éramos como 9 o 10, una banda que sonaba muy mal porque no habíamos ensayado nada. ¿Viste? Pero hoy está saliendo todo bien. No, y después, bueno, al final tocamos con Mercedes y con Milton, y cuando bajamos del escenario estaba Charlie recostado sobre la base de los PA, ahí del equipo de sonido, y dice, a mí lo que más me gustaron fueron los Petecos. Los Petecos era mi banda. Claro. Hermoso momento. Bueno, hablando de momentos increíbles, yo, bueno, y ya entrados, porque ahí viene la etapa de mensajes. Disculpame, hicimos el disco Semillas del Corazón, dedicado a los chicos desaparecidos restituidos, ¿no? Sí. En el 80. En el 80. Yo cuando en Amnesty, por ejemplo, bueno, no puedo contar todas las anécdotas porque si no se nos va el tiempo, pero cuando vi a Bruce Springsteen que estaba sacándome fotos mientras yo cantaba Solo le pido a Dios, tiene coherencia porque cuando Bruce Springsteen vino la última vez, me grabó Solo le pido a Dios. Hay una versión en YouTube, mirá, que ustedes pueden buscar, de que la canta 1000 veces mejor que yo. 1000 veces. Amo a Bruce Springsteen. Y el jefe allá, el jefe. Le podemos decir. Charlie le dijo, here in Argentine, sí. I am the boss. Por eso, para nosotros el jefe es Charlie García. Tiene razón. Que es el único que le puede decir aparte, ¿no? A Bruce Springsteen. No, pero estaba pensando esa época que viene, bueno, Mensajes del Alma, Desenchufado, Orozco, esa etapa de discos, sí, que... Mensajes del Alma, fue un disco que marcó, me marcó una... O sea, hay dos colores, una es hasta ahí y otra es después de ahí, otro color. Es un punto de inflexión. Sí, sí, es un disco muy bueno, pero aparece un personaje en escena muy importante realmente para mi carrera, para mi vida. ¿Lo puedo mencionar? Sí. Y lo decimos. Luis Gurevich. Un aplauso, por favor, para Luis Gurevich. Guro. Bueno, arranca. Yo estaba hablando con mi amigo de Horacio Fumero, que es bajista de jazz, que vino conmigo a Buenos Aires, y le dije que odiaba que me estaba empezando a autoplagiar las músicas, ¿no? Odio el autoplagio. Entonces me dice, bueno, buscate un par. Y bueno, llegué acá a Argentina, estaba en España, y dije, quiero tener un tecladista en la banda. Y uno de los chicos de la empresa me dice, mira, conozco un tecladista que toca con David Lebón y con MPA, con el Peteco Carabajal. Y dije, ese es el que necesito yo. Y apareció Luis, y Luis no solo apareció tocando el teclado, sino que apareció con dos melodías alucinantes, que una es Todos los días un poco y Cinco siglos igual. Qué dupla compositiva, por favor. Entre Guro, por favor, este abrazo lo estamos esperando todos y todas acá.
Y Guro se queda por acá porque, a ver, si les parece... Gracias, gracias Luis por todo lo que hiciste también. Claro, nos hacía sí. un montón de falta todo eso. Y sí. Si les parece, León, ¿estás de acuerdo con que repasemos algunas de esas canciones de, pero, esa dupla, claro, de esta acuerdo, dupla increíble? Lo tenemos a Guro, ya tomó posición y yo me voy a poner de pie para llamarla a ella. Señorita Teresa Parodi, por favor. Qué artistas que tenemos en la Argentina. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Ayer estuviste acá también. Sí, ayer estuve aquí en una noche inolvidable para mí y hoy estoy feliz de compartir con toda esta maravillosa cantidad de compañeros y compañeras músicas esta obra querida de León Gieco. Te amamos, Teresa. Te amamos, León. Y que se venga nomás. Todos los días, un poco.
Teresa Parodi. León, juro, quédate cerca igual. Por favor. Súper emocionante el día de hoy, ¿eh? Vení, Guro, te presto un rato. ¿Querés sentarte? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Sería importante. ¿Algo? No, no es lo mío. Nos vemos para grabar el lunes, boludo. Dale, no. Ya está. Es espectacular. Qué hermoso que todo continúa, es hermoso eso. Hablando de que todo continúa. Con Guro acabamos de hacer un disco, sí. ¿No? Que, bueno, ya salieron dos cortes. Hay dos adelantos, ¿no? Sí. Todo se quema y el segundo es alimentación.com, que es una especie de trap rap alimenticio. ¿Por qué no hacerlo? Además, es un disco muy bueno, yo les aconsejo que lo compren, no los voy a defraudar. Frases que no hay que decir nunca más. Y Guro, Luis Gurevich, me grabó todas las voces en el medio del campo, así que suenan gorriones, teros, perros, estamos grabando todo en el campo. En plena pandemia hicimos un disco todo por Zoom con artistas grabados desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, y nosotros acá en un campo, ¿no? Así que hay algunos teros que se les ve los documentos, ya de fuerte que suenan. Yo creo que de esto vamos a hablar un poquito porque tenemos una sorpresa preparada para todos los aquí presentes y para todos los que nos están siguiendo por todos lados, sí es el momento, si les parece, y a mí me gusta porque son más mujeres en el escenario. ¿La llamamos a ella, sí. Mex, te parece? Liliana Vitale, Mavi Díaz, por favor. Se suman a esta celebración. Seguimos en Mensajes del Alma, seguimos en ese disco increíble que sacó León a comienzos de los 90 y las escuchamos a ellas. Colores
Gracias, León. Lito, ¿lo ves bien? ¿Venimos bien? Hermoso. Estamos bien, ¿no? Hermoso, imposible, ¿sí? Mejor. Excelente. Mavi Díaz, te quiero mucho también, ya que estamos. Directora de Radio Nacional Folclórica, que está transmitiendo en este momento para todo el país también, ¿no? Ya que estamos. Estaba, bueno, nos queda en este recorrido, estamos en Mensajes del Alma. Esto es un poco, lo hablábamos con Mex, ¿no? Sí. ¿No? De este tema. Sí, todo lo que habla de vos, ¿no? Esta llegada, llegar este momento en el que narraba la canción. Claro, bueno, yo llegué cuando Almendra se separaba. Sí. Por eso la canción dice, los almendros saludaban al último gran verano y dejaban de hacerle sombras a unos gatos naufragando. Porque los gatos seguían. Claro. Yo alcancé a verlo a los gatos. ¿Ah, sí? Sí. Sin Kai, sin el Kai o Kai, no sé cómo se llama el guitarrista. Sí. Estaba Lito Nevia, Alfredo Tot, Moro y Ciro. Era un cuarteto. Ni más ni menos. Sí. Podemos aplaudirlos también. Esa es la fundación de nuestro rock nacional, ¿no? Claro. Ahí estaba. No, y además, Nevia también tuvo mucho que ver, ¿no?, con vos. Digamos, esa cuestión del folclore, la combinación del claro. rock. Claro, bueno, yo tuve la suerte de ser amigo de Lito Nevia al comienzo. No sé, porque él me usaba de... No sé, yo le llevaba las guitarras, ¿viste? Como de plomo. De plomo, sí, plomo, sí. Y Arlequín también, ¿viste? Bueno. Porque él es muy gracioso, Lito es muy gracioso, sí. Muy gracioso. Y yo me reía muchísimo con él. Y a veces, hasta dos veces durmió en un departamentito que yo empecé a alquilar después de la pensión. Me fui a un departamentito chiquito enfrente del Shah, en la calle Sarmiento, y durmió dos o tres veces ahí. Yo me levantaba a la mañana, hacía unos mates, y lo veía dormir y decía, no puedo creer que esté Lito Nevia durmiendo acá. Si fuese ahora como sacándole una foto. Pero ¿viste? Vos sabés lo que era para nosotros. Yo tenía 15 años claro. y cantaba Johnny Holiday, ¿viste? Y Elvis Presley, y no sé qué, con los moscos, bueno, todas esas cosas. Y de pronto sale una canción que es La Balsa, ¿viste? Y La Balsa fue el momento donde empezó realmente el rock nacional, ¿viste? Increíble. Para mí era muy importante. Y yo llegué a Buenos Aires, al año y pico ya era amigo de Lito Nevia. Y compartimos el Acusticazo, sí. que fue un show que se hizo en el cine Belgrano, en la calle Belgrano, casi 9 de julio, que organizó Ripoll de revista Pelo, y ahí estábamos Lito, Delmiro Molinari, Gabriela, David Lebón, todos tocando acústico. Bueno, también es esa época, digo, de esos, volvemos un poquito para atrás, ¿no? Por esos primeros barrocos donde también empezaban a coexistir distintos estilos musicales. Bueno, sí, el barroco, la primera película de barroco, porque hubo un barroco anterior. Un barroco anterior. Yo toqué también. Vos tocaste en los tres, 71, 72, 73. Sí, exactamente. No faltaba León ahí. Y esas imágenes que alguno no lo tiene a León tocando solito Hombres de Hierro ahí en ese barro, que es una cosa para el recuerdo. Yo me quiero despertar y verlo todos los días. Si les parece, nos quedamos en Mensajes del Alma. Seguimos con esta increíble dupla compositiva. Guro, ¿dónde está Guro? ¿Venimos bien? Buenas interpretaciones, ¿no? Dice divino y que sobre todo los conductores son los que más están luciendo. Yo traduzco no lo que dijo seguro. No. Con un fuerte aplauso, si te parece, sí. Mex, invitamos al escenario en este momento ni más ni menos que a Lisandro Aristimuño. Y además, acompañándolo, Nico Berés y Artúa. Señoras y señores, compañeros, bienvenidos. Yo les aviso para los más melancólicos que se vayan preparando, porque Lisandro, con su estilo así único, con Nico, que es uno de los mejores músicos que tenemos hoy en esta generación, nos van a deleitar con una versión increíble de uno de esos grandes temas de aquel disco de 1992. Estamos hablando de Mensajes del Alma, estamos hablando de la dupla León Guro. Claro, con Lisandro ya va, este es el segundo recital que hace. Homenajeándome, porque hicimos un homenaje a beneficio del Garraham hace un par de años. Y siempre elige las canciones que más me gustan a mí. O sea que yo dije, bueno, compongamos juntos, hagamos algo juntos, ¿no? Ojo. Porque tenemos el mismo gusto. Lisandro, esto es una primicia, esto puede. Te está invitando León Gieco en vivo adelante de miles de personas. Yo le digo que los cumplas muy feliz y ojalá que siempre estés con nosotros. Yo quiero agradecer mucho a León Gieco porque. Él me enseñó, yo soy de Viedma, de Río Negro, de la Patagonia, y él me enseñó que en todos los lugares de Argentina hay música y muy buena. Y gracias a él lo pude aprender y pude defender también claro. nuestro país y nuestra Argentina y nuestra Ahí música. Va.
Ahí va. Muchas gracias. Ahí va. Lisandro Aristimuño, Nico García Artúa, a quien quiero muchísimo. Y prepárense, esto es Río y Mar. A veces me siento grande como el mar. A veces un corto tiempo del río que va. Soy un horizonte que te da las tormentas. Y a veces soy un sauce que pide el viento. Soy el altar de tu luna. A veces arena pobre con sombras. Soy un fantasma salvaje que no vuelve. Y a veces soy un pájaro que por vos quiere regresar. Tuba, guitarra, el maestro León Gieco en la armónica. Gracias, León. Y Lisandro Aristimuño.
Qué lindo. Gracias, Nico. Gracias, Lisandro. Qué tremendo. Uf, qué hermoso. Aparte, Lisandro es del sur, ahí de Viedma, donde sí. El río sí. Negro desemboca en el mar. Claro. Literalmente. Y yo compuse la canción en Uruguay, donde el río Solís desemboca también en el mar. Ahí compuse la canción. Ahí está la unión, por ahí entre Lisandro. Claro. Chicos, bueno, por ahí el disco que van a sacar se llama Río y Mar. Después lo charlamos en otro momento. Qué hermoso lo que dijo el joven Aristimuño, ¿no? Que le da fuerza, convicción, lo que vos hacías, ¿no? Que era, todo el mundo tenía que hacer rock en ese momento y vos estabas proponiendo algo totalmente diferente y nuevo y tener esa constancia, ¿no? Esa tenacidad y que le das, hoy escucharlo a él que te dice eso, ¿te agradece? Sí, una generación diferente, nueva, ¿no? Para mí es un honor, un placer, ¿viste? Realmente, que ellos canten esas canciones, realmente. Estamos hablando hace un ratito de lo que fue el encuentro con Gustavo, esto de la producción, y hay algo que empieza a suceder en algún momento de tu carrera, que es el pase a ser un productor también. Y hay algo que se da como... ¿Productor? ¿Y qué productor? No, pero pensaba en esto, que hay algo que se da como casi en simultáneo y que tiene que ver con, no sé si fueron literalmente los dos primeros proyectos, pero el trabajo con Antonio Tormo en lo que fue su último disco, y por otro lado, en ese esa pequeña promesa que era en aquel momento Abel Pintos. Claro, yo hice la producción de Antonio Tormo y la de Abel Pintos. Y la diferencia existe que Antonio Tormo tenía 80 años y Abel Pinto 11. ¿Y cómo fue eso, trabajar Antonio con Tormo, dos generaciones? Yo la primera vez que escuché un plato negro sonar, que me pareció directamente planetario, fue escuchando a Antonio Tormo. ¿Viste? Y un día lo encuentro a Antonio y le cuento, y él me dice, yo hace mucho que no grabo, Don León, me dice, y venga a mi estudio y grabe un disco, Antonio, y fue un éxito total. En ese momento me presentan un cassette, me acuerdo, que Abel Pinto le había dado a Raúl Lavie, que lo podría haber tirado Raúl Lavie, claro. Pero no, lo escuchó, le gustó, y nos trajo a nosotros el cassette. Yo dije, manden a grabar a este chico porque canta muy bien, ¿viste? Y entonces juntos hicimos una gira, Antonio Tormo, Abel Pinto y León Gieco. Cosquín. Y fuimos a Cosquín a tocar, y ahí Abel es revelación de Cosquín. Total. Y ahí empieza su fama. Tremenda, ¿no? Carrera. Decime, ¿no? Un fa. Después le dije, después además le dije, si vos vas a cantar las mismas canciones que todos, porque él era intérprete. Dije, si vas a cantar las mismas canciones que cantó Mercedes, Soledad y qué sé yo, viste, bueno. Así que dije, lo que te conviene es empezar a intentar componer canciones. Y empezó a componer canciones. Bueno, hoy no va a estar... Le fue bastante bien. Sí, le está yendo bien. Sí, le está yendo bien. Se viene un momento musical en este momento. Abel no pudo estar hoy, tenía muchas ganas de hacerlo, pero sí se tomó el tiempo de pasar hace apenas unas horas y unos días por este mismo lugar. Estuvo grabando aquí en el Centro Cultural Kirchner. Y a mí me cuesta presentar no solo a Abel, sino a la canción, pensando... En esto, en que esto nosotros lo estamos viviendo nosotros lo estamos disfrutando por ahí de una manera distinta, pero... No. Transmisión especial, medios públicos. Transmisión especial, medios públicos. Desde el Centro Cultural Kirchner, para todo el mundo. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la mar... No nos llegué directo al alma. Abel Pintos se hace presente y será así, no por el resto de los tiempos. 5 siglos. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno. Escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentira. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual.
En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual, lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, 5 siglos igual. León, el papá de todos, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Abel Pintos, cantando presente. ¿Y qué tema? Bueno, hablando de esto, aprovecho para contarte... Los chicos crecen. Los chicos crecen. Los chicos crecen. Estaba viendo y además muy emocionado viéndolo, porque lo viste desde los 11 años y verlo ahora. Y... Es increíble. Es la vida que pasa. Sí. Y a mí me encantó grabarlo, realmente. Me encantó tirarle la onda y componga canciones. Me encanta que le vaya bien. Y disfruto mucho de que estuve acertado. Y está acá hoy también celebrando con, claro, con nosotros. Por supuesto. Quiero contarte, León, quiénes están acá también y pedir un aplauso para ellos. Por un lado, Edgardo Esteban, que es el director del Museo Malvinas, que no sé dónde, pero está aquí con nosotros. Y por otro lado, a un amigo, a Tristán Bauer, nuestro ministro de Cultura de la Nación, que también está haciendo que esto sea posible. Y no los nombro solo porque están acá y porque son quienes son, sino porque entiendo que hay dos grandes hitos de tu carrera también, por ahí más venidos acá en el tiempo, de los que formaron parte. Digo, por un lado, tu participación haciendo la banda de sonido de Iluminados por el Fuego, esa película que tan película profundo caló. Maravillosa. Y por otro lado, la fundación de Canal Encuentro, en ese equipo donde estaba, sí, Tristán, Daniel Fulmos, Vero Fiorito, María, sí, Jessica Triden, a quien le mandamos también un fuertísimo el canal abrazo. Canal Encuentro empezó con una canción que yo compuse que se llama Encuentro, donde acompañaba a 500 alfabetizadores para alfabetizar a 10.000 personas. Y nos juntábamos con Tristán y con Daniel Fulmos, y Tristán se le ocurrió y dice, tenemos que hacer un programa, un canal cultural, que nadie que subsista a cualquier partido, canal cultural. Logramos tenerlo y voy a decir, no sé si
hace falta. Un aplauso para Canal Encuentro. Tenemos un capital cultural ahí que es realmente... Sí. Y se ha logrado sostener... Bueno, entonces... Se logró hacer ese canal que es muy fuerte, no lo puede tocar nadie, por ejemplo, porque contra la cultura, ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sí, señores, claro que sí. Y bueno, y entonces ellos fueron los que trabajaron y yo ligué el mote de padrino de Canal Encuentro. Ahí está. Es hermoso. Aparte, realmente Canal Encuentro como uno de nuestros fuertes, bueno, por suerte los medios públicos tenemos Paca Paca, hay un montón de cosas que son tan claves y tan importantes. Sí. Para esto que tiene que ver con lo que hablábamos de las generaciones, ¿no? Que todo eso que fuiste contándonos y relatando y retratando, que a través de tu discografía y hoy con todos ellos podamos hablar de Malvinas, podamos hablar de la dictadura, sí, que podamos hablar de lo que fue el retorno de la democracia también y tantas cosas, es un montón. Habla de lo inmenso y también de lo eterno, que indefectiblemente es todo. Sí. ¿Tenés un lindo recuerdo, León, de ese momento? Sí, claro. Yo invito a la gente a ver en el Museo de Malvinas, se va a exponer las 100 fotos elegidas por Gustavo Santaolalla de Ushuaia y La Quiaca. ¿No? ¿Selección de Gustavo? Selección de Gustavo. Sí. Y Alejandra, que es su compañera, es la fotógrafa que nos acompañó a la gira. Ellos se conocieron en Ushuaia y La Quiaca. Noviaron. Ahí nació el amor. Sí. Nació el amor. Y no sentías ¿no sentía que estabas de más? Porque pasa. Yo llegué a La Quiaca, era un evento increíble porque bajábamos a cantar bagualas con Leda, con Jerónima Sequeira, por ejemplo, ¿no? Jerónima que cantaba cosas como, por ejemplo, cuando se muera esta Sequeira, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta que se ha muerto de la majada un cabrito. Escúchame, eso es un epitafio para mi tumba, por ejemplo. Claro, total. Yo creo que igual podemos pensar. Empezar en otra cosa. No, pero ni lo pensemos, no es momento. Bueno, y Leda, bajábamos a cantar bagual y Leda subía al micro y estaban sonando los Rolling Stones, Dylan, los Beatles. Claro. Porque de Ushuaia y La Quiaca tiene que ver con eso, con el rock. Que el rock es muy desinhibido. Con el rock puedes hacer todo lo que quieras. Gustavo Santaolalla empezó a cantar mejor bagualas en Estados Unidos que acá en Argentina. Mirá. Porque nosotros tenemos vergüenza de nuestras músicas. Total. De las músicas indígenas, tenemos vergüenza. Son músicas que están ahí, son impresionantes. Hay muchas, muchas para... Nosotros siempre decimos en todos los capítulos de Ushuaia y La Quiaca, dice, es un trabajo que recién comienza, esperando que otros continúen con este trabajo. Tiene que ser un comienzo. El único que hizo algo fue el Chango Espaciux, que hizo un disco de toda la música de Misiones y le llamó, realmente, que era como un gajo de Ushuaia y La Quiaca. Yo, pensando en esto y volviendo un poquito a la música, hablabas de ese tema de encuentros y si les parece, bueno, chispa de luz, le podemos decir también. Invitamos al escenario en este momento, si les parece, a Bebe Azul y a Barbarita Palacios. Muy bien, Barbarita.
Palacios, León Gieco, Lito Vitale, junto con la banda, ya los voy a presentar a todos uno por uno. Pero qué grande, qué lindo. Qué lindo momento. Bueno, Barbarita, ¿no?, es hermana de Alejandra, que hizo las fotos de Usagi La Quiaca. Ah. Para que sepan. Ok. La compañera de Gustavo Santolalla. Sí. Y compañera de un gran amigo. Hija también de Egle Martin, una grande. Gran artista, sí. Empieza el árbol genealógico. Sí, terrible. Terrible. Bueno, hablábamos de Iluminados por el Fuego y me parece que para no cambiar un poco el clima, vamos a meternos ahí. Sí, derecho. ¿Sí? Derecho. Convocamos al escenario en este momento a Bruno Arias, a Sil Moreno, a Fena de la Mayora. Grandes, grandes artistas. Distintas generaciones vuelven a cruzarse y... Mirá, con regalo y todo. Bruno, a nosotros no nos trajiste nada. No cumplimos años, pero... A ver si te va, ¿no? Fíjate que se te vaya. Bueno, a ver, está abriendo León su regalo. No le trajimos un regalo. Es el primero, ¿no?, que trae un regalo es de acá, Cierto. Mucha onda, cancioncita y eso, pero... La bandera indígena. Para ver, como dice León, para saber hacia dónde vamos, hay que saber de dónde venimos, debe decir, ¿no? Sí, efectivamente. Algo que ver tenemos. Fena, Sil y Bruno, en sus manos sepan que en este momento son las voces del pueblo argentino, que nunca, pero nunca va a olvidar. Se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el
grito final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está acabado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. A los pueblos que la aplastan y no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos.
Hola, ahora sí, perdón, Demián Frontera y María Laura Vicenti de Mundo Vales, un aplauso para ellos, por favor. Terrible. Ahora que, bueno, aprovecho para presentarlos, perdón, porque no lo hicimos antes. Damián Frontera y María Laura, que estuvieron aquí de Mundo Alas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fena, Sil, Bruno. Inolvidable. Inolvidable. María Laura y Damián, integrantes de Mundo Alas, ¿no? Sí, que claro. La película se pasa ahora, después de que termine esto, sí, se pasa a la película de Mundo Alas. Una de las películas documentales más premiados en la historia del cine. 45 premios. Una locura. Y una idea. Todo gracias a un personaje que se llama Pancho, Pancho Chévez. ¿Cómo fue el nacimiento de Mundo Alas? Pancho Chévez quiso conocer a Néstor Kirchner y Néstor Kirchner cometió un grave error. Cometió el error de darle el teléfono privado de él. Ah. Y este lo llamó todos los días. Néstor, yo tengo una banda, quiero tocar ahí en la Casa de Gobierno. Sí. Néstor, bueno, sí, pará, Pancho. Entonces un día me llama el vocero del presidente y me dice, mira, dice el presidente que le hagas un concierto a Pancho en la Casa de Gobierno porque le está rompiendo las pelotas todos los días. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer un concierto para Pancho? ¿Por qué? A ver, ¿qué viste, no? Sí. Entonces junté a todos los artistas con discapacidad que alguna vez habían subido a mis escenarios, hicimos una cosa que se llamó un concierto diferente, se filmó, se pasó por la TV pública y tuvo un éxito total. Entonces cuando llegué a Buenos Aires, Jorge Álvarez, el presidente del Inca en ese momento, dice, nos debemos hacer una película. Y dije, bueno, conseguimos un micro y algo de guita y salimos. Y salimos, hicimos una película buenísima. Me elegiste y estaba el micro de fondo justo con el que salieron. Y gracias León también, gracias por esa película. ¿Cuánta cultura, Mex? Muchísimo. Cada vez que escucho esta canción me termino llorando terriblemente, me emociona mucho. Y te quiero mucho, León, terriblemente. Gracias. Como toda la gente. Porque es... No, que tiene un corazón hermoso, realmente, es hermoso. Es un hombre que no envidia, que no... Es un hombre muy sano en la música y muy argentino. Realmente, sos muy argentino, de punta a punta. Es maravilloso. Querías estar en Brasil, pero sos tan argentino que no pudiste. No pudiste hacerlo. Recién, bueno, escuchando Mex y emocionándonos con esta versión increíble que hicieron uno de nuestros himnos, ¿no? Y es terrible cómo la canción podría durar tantos minutos solo enumerando, sin analizar, solo pensando en tantas de esas cosas que pasaron, y quería aprovechar, León, usarlo quizás como puente para viajar a otro momento muy, muy duro de nuestra historia y que tristemente es de una vigencia, ni hablar de estos últimos días, ¿no? Pero es una de las cosas que tenemos pendientes resolver como sociedad y que tiene que ver con ese 19 y 20 de diciembre y con el Pocho Leprati, sí, con el ángel de la bicicleta. En el año 2001, sí. Pocho Leprati era un salesiano, un chico salesiano que se fue a vivir a la villa para estar más cerca de la pobreza. Y llevaba comida en bicicleta de un comedor a otro, digamos, y repartía la comida. Y tenía un lugar. Entonces cuando se arma el lío este del 2001, esa represión que hubo, fueron a la villa unos policías y él salió al techo a decir, no tiren acá porque hay chicos comiendo. Bajen las armas que hay chicos comiendo. Y un policía le tiró y lo mató. Por eso le quedó el ángel de la bicicleta, ¿no? En contra de la violencia institucional, siempre. Gracias por escribir esa canción. Gracias a vos. Gracias, León, por escribir esa canción. Y si les parece, ¿te parece, Mex? Por favor. Invitamos al escenario a Nadia Larcher, Andrés Buzuar, que está por acá. Perdón, Andrés, el apellido es muy difícil de pronunciar. Buzuar. Hago lo que puedo.
Vamos a vivir otro momento de altísimo, altísimo voltaje emotivo en este momento. Y pensaba, mientras se acomodan, León, ¿no? ¿Cuántos IMEX, cuántos ángeles representados en ese ángel de la bicicleta? Sí. Es cuestión de salir a caminar un poco los barrios, recorrer el interior de nuestro país y entender cuántas de esas historias están ahí. ¿Les parece, Mex? Sí, larguen nomás. Sí, el ángel de la bicicleta. Yeah.
Basta de gatillo fácil, dejen de matar a los pibes. Gracias, León. Nadia Larcher. Andrés. ¿Cuánto, León, eh? Qué emoción, por Dios. Bueno, esto es lo que hacen ellos en este momento, ¿ves? Le ponen un condimento a las canciones que nosotros no le pusimos. Nosotros componemos las canciones. Cada vez que Mercedes Sosa cantaba una canción, nosotros los compositores, te lo puede decir Víctor, que fue el que más le cantó Mercedes, que cada vez que Mercedes nos cantaba una canción, volvían las canciones llenas de mares y aplausos, claro. Porque ella le ponía un condimento que nosotros nos habíamos olvidado de ponérselo. ¿Viste? Ese es el asunto de justamente lo bueno de la interpretación que están haciendo, claro, estos divinos con mis canciones. Yo encuentro acá un montón de cosas y digo, uy, mirá, esto me olvidé, uy, podría haberlo hecho así, ¿no? Bueno, pero son temas que por suerte se pueden reinterpretar. No sé dónde está Nadia, pero la verdad que una cosa, ¿de dónde se quedó Nadia? Increíble. Una locura. Nadia, increíble. La verdad fue bien. De otro planeta. Mex Ortiz Verea tiene algunas preguntas, viene el momento del cuestionario. Una pregunta que tiene que ver con su memoria, a ver cuánta memoria tiene, si recuerda. Dos momentos, a ver, el 3 de abril del 2011. ¿Qué pasó? ¿Dos momentos? No, este es uno. ¿Qué pasó entre el 3 de abril de 2011? Bono. Punto para León. Punto, punto. Toqué con Bono, me llamó Bono para cantar. Toqué con Bono, parece la de... Toqué con Bono, parece... Rodolfo Orozco tocó con Bono. Eso, tocó eso. Con todo. Rodolfo Orozco. Con voz como John Scott, Ronco Ronco formó todos los coros, tocó Dobro con Moyo, Bombo con Moro, Tontón con Pomo, Joropo con Torno, Bongo con Don Johnson, tocó con Toto los Lobos, los Dor los Moscos, compró dos Vox, tocó Socorro con Paul, nos contó con Honor, toco con Bob, sopló corno trombón, tocó Sonsonolo con los Cocos, Rock, Folk, Pop, Pogo, nos contó como lo yo, todos los tocó con todos, por poco no tocó con Colón o con Bono. Increíble. Segundo momento. Tengo otro momento. Segunda pregunta. 6 de noviembre del 2018. Del 2018, 6 de noviembre. Joan Baez. Muy correcto. Diez. Yo, bien. Si tuviese que encarnarme en alguna persona, me encarno en Joan Baez. Mira. Te lo digo sinceramente. Preguntamos por qué. Porque es una mujer increíble. Yo les recomiendo que lean la historia de Joan Baez. Es una guerrera total. Yo sería Joan Baez. Ese es. Total. De lo mejor que ha pasado. Además, en la historia de la música. Además, estoy por sacar el documento del no binario. Sí. Y me hice ayer o antes de ayer, me hice del club de fan de Silvina Moreno. Bien. Tiene sentido. Y sí, tiene sentido, claro. Yo también. Tiene sentido, todo tiene sentido. Hermoso, sí, qué lindo. Bueno, sí. Hablando... A mí me parece que Silvina Moreno es una piba, un hallazgo así total. Tiene una polenta esas que tenía Johnny Mitchell, Lisa Minnelli, ¿viste, no? Sí. Y bueno, yo la escucho y me pareció. Entonces me hice del club del fan. ¿Está mal? No. ¿Cómo? No está nada mal. No, está muy bien. Hay que bancar siempre aparte a los artistas locales. ¿Y está mal sacarse el documento del no binario? No, está muy bien. Bueno, claro, está muy sí. bien. ¿Viste que estoy bien? Hablando de chicas, no son todas chicas, pero les parece... Sí. Yo lamento decirlo, pero nos estamos acercando hacia la coda final de, hacia el de postre. Esta celebración. Bueno, falta un ratito y todo. Pero viste que hay que decirlo como un tiempo antes para sí. como ir Mira, procesando. Claro, está bien.
Está bien. Pues digo, Juan Carlos se quiere quedar acá, ya me dijo, hasta las 3 de la mañana, no sé cómo lo vamos a tirar hasta las 3 de la mañana, algo vamos a inventar. Además, los chicos tienen ganas de tomar vino, que no se puede tomar vino en el sí. escenario. No. Están tomando agüita todos. El único que tomó alcohol en el escenario fue Charly García. Lo blanqueo. ¿Eh? Ahí está. Bien. Cahuete. Se lo merece, bien. Se lo merece. Pero se lo mereció. Flojo el catering, ¿no? Sí, flojo. Flojo, flojo. Bien. ¿Qué hacemos, Mex, ahora? ¿Qué se viene? Vamos para presentar a un grupo que yo los quiero mucho y me gustan mucho. Son tremendos. También. Los Erucas Sativa, por favor. Lula Bertoldi, Brenda Martín, Gabriel Pedernera. Qué lindo verlos aparte y a los tres juntos. Grandes músicos y puedo decir grandes personas también. Para mí es un honor y un orgullo y un privilegio que estén siendo parte también de este festejo. Y como corresponde, Erucas Sativa, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Mex? ¿Desembarcar en el escenario? Exactamente. ¿Sí? Viajamos un poquito más en el tiempo. Sí. ¿Qué disco fue? Para yo ya ahí. Ayúdame vos. ¿El Desembarco? El Desembarco. El Desembarco, hace 11 años. 11 años, claro, 2011. Está cumpliendo, sí, 11 añitos. Erucas Sativa en el escenario del Auditorio Nacional, desde el Centro Cultural Kirchner y para todo el mundo. Estos son los 70 años de León Gieco y esto es el Desembarco. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien se queda allí tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Adelante, ¿cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta, y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Quien bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivas por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria. Es arena que se escapa entre los dedos. Es dolor, es mentira, es hipocresía. Es un tiempo frágil de estos días. Puede a veces con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles. Hoy tenemos viejos monumentos
ojos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivas por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Somos las menos, nunca fuimos las primeras. No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivas por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Eruca Sativa, Lula Bertoldi en guitarra y voces, Gabriel Pedernera, Brenda Martín. Y terrible versión del desembarco. Qué lindos que son. Los quiero mucho. Increíble. Un montón. Bueno. Qué lindo, León. No, no, increíble, increíble. ¿La estás pasando bien? Sí, sí. Ahora va a ver. Muy emocionado, muy emocionado. Es el momento en el que vamos a hacer una comunión. Por favor, porque está pasando esto en el medio del escenario. Pancho, ahí está Pancho. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 quien se va a la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. Yo me anoté MEX esta parte porque es muy difícil.
queremos agradecer en este llegando ahora sí al final a todos los laburantes en principio del Centro Cultural Kirchner, del Ministerio de Cultura de la Nación, de la Secretaría de Medios de Radio Nacional, de todos los medios públicos. Gracias a Martín González, Luis en batería. ¿Sí? Sí, la banda de Lito Vital. A Juan Pablo Rufino en bajo, a Mariano Delgado en guitarra, a Irene Cadario en violín, a Paula Pomaraniec en cello, Emiliano Álvarez en clarinete, Luciano Vitale en flauta, Javier Mareco en arreglos. Y por supuesto, el maestro, mi amigo personal, el señor Lito Vitale. ¡Sí, señores! Agradecemos también junto a Lito, por supuesto, bueno, al Centro Cultural, al Ministerio de Cultura de la Nación. Y decilo vos, León, la noche se puede terminar y la cultura, pero ¿qué pasa con la cultura? La cultura se queda aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¡Feliz cumple, León!